Continuando con esta última fase de del segundo día de la quinta reunión anual de comercio y competencia de América Latina y el Caribe, iniciamos con la sesión de clausura de acuerdo a la agenda correspondiente. En tal sentido, le concedo la palabra al señor Telasco Pulgar de la CELA. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del señor secretario permanente del CELA, el embajador Roberto Guarnieri, quisiera en primer lugar agradecer a las autoridades del gobierno de Ecuador por la valiosa y generosa colaboración que le han prestado a la realización de esta quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia. Y en segundo lugar, agradecer la masiva participación de los Estados miembros del CELA que atendieron en representación, mediante la representación de las autoridades de Comercio y Competencia, nuestra invitación que cursamos conjuntamente con la Secretaría General de la UNTAD y la Superintendencia de Ecuador. Creo que hemos tenido una reunión muy fructífera. El tratamiento exhaustivo que hubo de los temas de nuestra agenda revelan la importancia que ha venido teniendo el grupo de trabajo durante sus 4 años o 5 años de realización. Muy satisfactorio para mí en lo personal, porque formé parte de la delegación del CELA que participó en la creación de este grupo hace 5 años atrás en Bogotá. En tercer lugar, quiero destacar la importancia de las conclusiones y recomendaciones y de las propuestas para la continuación de los trabajos del grupo que fueron presentadas por el señor representante del BID, el señor representante del CELA y el señor representante de la UNTA. Creo que son temas muy importantes que vamos a desarrollar durante un año y que van a fortalecer las expectativas que tienen nuestras autoridades sobre el desarrollo de este grupo. A nuestra Secretaría del CELA le corresponde elaborar un informe sobre estas actividades, como sobre la reunión, el cual podríamos tener concluido para finales del mes de enero, tomando en cuenta de que a mediados de diciembre cesan nuestras actividades en Caracas por el asueto navideño. En ese informe vamos a reflejar los puntos esenciales de los debates. Habrá un hipervínculo para cada una de las ponencias y de los distintos y de los documentos que fueron presentados, así como la lista de participantes, los discursos de las autoridades
en el primer día del grupo, de manera que es un informe y además las conclusiones y recomendaciones, de manera de que sirva de guía para los trabajos en el próximo año. Quisiera destacar en las recomendaciones que se hicieron esta tarde, dos puntos esenciales. En primer lugar, el hecho de que la orientación del grupo en el sentido de tratar un tema central a fondo, exhaustivamente, con todas sus ramificaciones, sobre la base de un documento que se ha comprometido y que realizará la Secretaría Permanente del SELA. La reunión ministerial del SELA, en el Consejo Latinoamericano, que es el órgano decisorio de nuestra institución, hace una semana atrás, aprobó en el programa de trabajo del SELA de la Secretaría Permanente para el 2016 la realización de la sexta reunión de este grupo con la orientación que ya todos conocemos, es decir, la interacción entre el comercio y competencia en el marco de los mecanismos de integración subregional y regional de América Latina y el Caribe. Porque es un tema que, si bien había sido mencionado en reuniones anteriores, no lo había tratado el grupo a profundidad. Nosotros asumimos ese compromiso y así esperamos poder cumplirlo en la seguridad de que vamos a presentar un buen documento previamente consultado, por supuesto, con nuestras contrapartes en la reunión que vamos a sostener en Honduras con la hospitalidad del gobierno de Honduras. Por otra parte, es muy importante la propuesta que se hizo en cuanto al funcionamiento de la reunión del grupo sobre la base de crear subgrupos o mesas de trabajo durante los dos o tres días que tengamos en la próxima reunión. Para concluir, quisiera nuevamente agradecer la colaboración muy estrecha de la Secretaría General de la UNTAD y muy particularmente el valioso y generoso apoyo del gobierno de la República del Ecuador, que realmente ha superado todas las expectativas que teníamos. Muchas gracias. Gracias a Telasco Pulgar del SELA. Ahora vamos con las palabras de clausura en esta parte final de la quinta reunión de Juan Luis Cruzulegui, jefe de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor, UNTAC. Bien, muchas gracias. Bien, pues en primer lugar quiero también agradecer a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, a todo el equipo que ha hecho posible la organización de este evento. Ciertamente ha sido la disposición que ha mostrado, ha sido de total amabilidad, de total hospitalidad, y agradecemos mucho esta actitud, no solamente del equipo, sino también de todo el resto de personas que han participado y que han apoyado este acto. Me refiero también a las autoridades locales, a los estudiantes que han contribuido a este acto y que nos han acompañado en todo momento, y en fin, y a toda la gente que ha hecho posible que este acto se haya realizado.
En segundo lugar, quiero también agradecer a los participantes de todos los Estados miembros y organizaciones internacionales. Yo creo que yo he participado en las cinco reuniones. Desde las dos primeras no formaba parte de UNCTAD, participaba como experto invitado, y lo que he comprobado es que la importancia de este grupo ha ido creciendo año a año, también por el interés que están mostrando todos los Estados miembros, por el alcance de los temas que se están discutiendo, y realmente la decisión que se ha tomado en esta reunión me parece fundamental, porque supone un salto cualitativo en relación a la metodología que se va a adoptar, por un lado, que yo creo que va a dar mucho más profundidad al análisis de los temas. Por otro lado, considero fundamental también la incorporación del Banco Interamericano de Desarrollo, que sin duda alguna va a reforzar aún más la importancia de este grupo. Y quiero señalar, como hice el primer día, que realmente es un grupo único a nivel mundial. Eso es algo importante, que va a demostrar y que va a ser referencia de que el análisis de la política de competencia y de comercio de manera conjunta y coordinada puede dar lugar a resultados interesantes, que probablemente y seguramente serán tenidos en cuenta en otras zonas del mundo, que también van a ver con atención el desarrollo de este grupo de trabajo. Por tanto, bueno, desde la UNCTAD, nuestra labor basada fundamentalmente en tres pilares: el pilar de la búsqueda de consenso internacional, el pilar de la investigación y el pilar de la asistencia técnica, que es, digamos que son las tres bases que dan lugar al trabajo de la UNCTAD. Pues consideramos que este grupo estaría dentro del primer pilar de buscar ese consenso, en este caso en un ámbito regional, pero uniendo dos materias, dos políticas públicas que, como hemos visto durante estos días, son fundamentales para favorecer el desarrollo del comercio y el desarrollo económico sostenible e inclusivo, ¿no? Que como uno de los objetivos también de la Agenda post-2015. Y bien, sin otro particular, quiero también agradecer la disponibilidad de Honduras para recibirnos el año que viene. Yo creo que va a ser importante que por primera vez vayamos a Centroamérica, que es una zona interesante, muy interesante desde la perspectiva del desarrollo económico de la región latinoamericana. Y bueno, pues eso es un poco todo lo que quería decirles. Y una vez más agradecer a la superintendencia y al señor Páez por su disposición y por la amabilidad que ha mostrado en todo momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Muy amable. Con ustedes, superintendente de Control de Poder de Mercado, el doctor Pedro Páez Pérez. Bueno, muchísimas gracias. También quisiera agradecer nuevamente la contribución de CELA y de UNCTAD, así como del gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados de esta provincia, para poder realizar este evento. Reconocer muy sentidamente la participación de todos ustedes, compañeros que han venido de distintas partes del continente para reunirnos a conversar temas comunes, y felicitar de manera muy profunda el trabajo del equipo que ha estado haciendo este evento, tanto los compañeros de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado como los estudiantes de la universidad que nos han acompañado en este proceso. Les pido un aplauso, por favor, para todos ellos. Y eso incluye a nuestros amigos traductores, por cierto. Un aplauso también. Creo que ha sido un encuentro muy fructífero. La calidad de las exposiciones, la calidad del debate ha trascendido a veces
los esquemas un poco rígidos, un poco demasiado diplomáticos que no permiten llegar a temas medulares respecto a los problemas graves que enfrenta el continente, a las presiones y a los retos gigantescos que en el escenario, en un escenario internacional de crisis estructural, yo diría de profunda ferocidad en las disputas entre poderosos intereses, requieren de los técnicos, requieren de las autoridades no solamente lucidez, sino honestidad intelectual, honestidad profesional y un compromiso con la situación de nuestros pueblos, la posibilidad de que temas como los que se han tratado aquí entremos en dolorosos procesos de destrucción de empleos, de destrucción de instituciones, de destrucción de tejido productivo y social, de procesos de conmoción que en algunos casos han llevado a masivas migraciones. Estamos en un país, compañeros, que hace 15, 17 años, por la aplicación de las políticas del consenso de Washington, que incluía al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al BID y a otros elementos, a otros multilaterales, con el apoyo de la universidad y de la academia más reputada a nivel internacional, se expulsó a 3 millones de familiares, de compatriotas en solo 5 años, una población de 12 millones. Así es que creo que es muy importante prestar muchísima atención, más allá de lo que sea políticamente correcto, a los temas que efectivamente están afectando el futuro de nuestros países, y es necesario hacerlo con todo el rigor técnico. Ojalá que la profundización, el compromiso de profundizar el estudio detallado de los temas que se han planteado, nos permita poder responder con responsabilidad y rigor a las necesidades de nuestros países, y que ojalá desde estas humildes posibilidades, ¿no es cierto?, hayamos podido contribuir a la construcción de la patria grande. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Bueno, con esto damos por terminada la quinta reunión y solamente me resta informarles que a las 8 de la noche salimos desde el lobby del hotel hacia la cena, así que por favor estar puntuales, tenemos como aproximadamente 35 minutos para ir a habitaciones, volver hacia el lobby y luego salimos para la cena. Gracias a todos, muy amables, buenas noches. Así es, agradecemos a todas las autoridades y expertos internacionales que fueron partícipes de esta quinta reunión anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe. Asimismo, les recordamos entregar los dispositivos de traducción simultánea en la parte exterior de este salón. Muy buenas noches. Asimismo, esperamos a las autoridades que fueron comunicadas para ser partícipes también de los eventos simultáneos en las universidades y también con los operadores económicos de estos conversatorios, de los cuales ustedes van a dar sus conocimientos y aportes con las experiencias en cada uno de sus países.